eso está dispuesto por legislación. Y como tal, el bueno o mal uso va a depender de las gestiones locales, pero los gobiernos centrales tienen que contribuir, no pueden eludir la contribución que tienen que hacer. A veces pueden retrasarla, a veces puedan justificarla, manejarla, pero en realidad eso está, creo que es un deber. Y es un deber por la sencilla razón de que este es un país agroexportador, que en gran medida la balanza global del país se mueve, sale al mundo por cosas que salen en gran medida del interior. No creo que sean las únicas, pero no cabe duda que son las más importantes. Bueno, también nosotros tenemos disposiciones constitucionales, no hacemos lo que queremos. La autonomía de las intendencias está consagrada por nuestra constitución. El gobierno central puede haber una discrepancia, pero las intendencias tienen un fuero jurídico que les ampara a tomar determinadas decisiones, incluso chocando en el criterio con el gobierno central. De la misma manera que el campo, por ejemplo, de la enseñanza, el gobierno central puede hacer determinadas cosas, pero no puede hacer todo. Tiene cosas que amparan la autonomía de la universidad, la autonomía de la enseñanza, etc. Entonces, lo ideal es que tengamos el grado de madurez como para hacer converger esto. Yo creo que el gobierno central no puede mandatar algunas cosas, pero hay que dejar la diferencia política y hay que tratar de hilar fino políticas nacionales que más o menos se puedan llevar adelante entre todos. Desde las calles, desde el servicio de saneamiento, la barométrica, lo que ustedes le quieran poner, que le digo a la gente siempre, no es que andemos mendigando que nos hagan las cosas. Es un deber de cada uno de nosotros exigir que el gobierno de turno, que las alcaldías, que el municipio, que los concejales, que los demás vecinos que tienen algún cargo puedan darle ese servicio a todos. Y eso es lo que dignifica a la persona. Por esa presencia, comprometernos, como decía Cecilia, hay mucho para hacer, todavía hay mucho para andar. Acá tenemos mucho para recorrer en Guichón, en los barrios, junto con los compañeros, con los demás compañeros candidatos a alcalde del Frente, con un programa común. Me.
Contame qué estás haciendo acá en Uruguay, contame la experiencia. Un año de intercambio con la organización IFU y yo estudio acá. Bien, ¿y hoy te viniste a ver al presidente? Sí. ¿Al ex presidente? Sí. ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Pudiste hablar con él? Muy bueno, sí, yo tengo fotos y un autógrafo. ¿Se corresponde con la imagen que tenías a través de los medios? O sea, ¿qué te parece? ¿Es la misma imagen que tenías a través de la televisión al verlo hoy en persona? Sí, creo que más simpática ahora. Ah, mirá, qué bárbaro. ¿Y con el idioma vos te manejás, ya comprendés suficiente, bastante del idioma español? Sí, más o menos. Hay dificultades todavía. Sí. Y bueno, y tu experiencia es de intercambio, ¿verdad? De estudiantes uruguayos con alemanes. Sí. Reiterame, ¿desde cuándo estás en Uruguay? Desde agosto. Agosto del año pasado. ¿Y te quedas hasta? Hasta julio. Bien. ¿Positiva entonces? Sí. ¿Qué es lo mejor de Uruguay? Sí. Ay, no sé, todo. ¿Todo? Sí, me encanta Uruguay, la gente y todo. ¿El asado? Sí, el asado. Sí. Leche, el vapor. Muchas gracias, Nelly, muy amable. ¿Qué edad tenés? 17. Muchas gracias, muy amable. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Nosotros seguimos levantando la vieja bandera de la izquierda, decimos y estamos convencidos de que somos la única fuerza de izquierda real que queda, porque el Frente Amplio subió con los votos de la izquierda, subió por la izquierda, pero gobernó para la derecha y con la derecha. Digo, se siguió valiendo de todos los mecanismos que usó la derecha, por ejemplo, para medir la desocupación se vale de los parámetros que usa la derecha, para medir la pobreza también. Para ¿cuándo te dice el Frente Amplio que una persona es pobre? Si tú ganas más de $1.30 por día, eso ya no es pobre. O sea, una persona, $1.30 por día son $50 en el mes, ponele. Con eso no es pobre. Y si la persona trabaja, por supuesto que no es pobre. Digo, si esa persona tiene un sueldo de 15 mil pesos, como hay tantos, y tiene que pagar un alquiler de 10, ¿cuánto le queda para comer? O si esa persona, por ejemplo, tiene un sueldo aceptable, ponele, gana 20, 25, pero no tiene casa. Lo echan del trabajo, ¿y qué hace? Tiene que ir a vivir bajo el puente, sin embargo, no es pobre para el gobierno. Bueno, esos son los parámetros que nosotros queremos cambiar. Eso no puede ser que se siga midiendo con esa misma vara, que es absurdo medirlo de esa forma. Entonces, la idea nuestra es sembrar para futuro. Las dos opciones ahora, ¿no? Que la gente nos vote, que nos apoye, porque queremos crecer. Queremos crecer como partido, pero también queremos crecer en la conciencia de la gente. Que los que nos voten estén realmente convencidos de que el programa nuestro es el programa más adecuado, que es el programa que busca soluciones reales para la gente y para el que menos tiene. Hoy en día, ¿quién vota al Frente Amplio? Todos los ricos lo votan al Frente Amplio. Y todos los ricos están cada día más contentos con el Frente Amplio porque están cada día más ricos. Entonces, las grandes multinacionales, López Mena, ¿quién vota a López Mena? ¿Vota a los blancos, los colorados? No, vota al Frente Amplio. El dueño de CUPSA de Montevideo, multimillonario, ¿a quién vota? Vota al Frente Amplio. Entonces, digo, si esa gente está con el Frente Amplio, nosotros pensamos, ah, no, acá estamos equivocados, algo está pasando. Sí, la lista 326 del 26 de marzo, con Martín Andrada como primer candidato edil, y la 1969, que es la lista del Partido Humanista, que integran también Unidad Popular, con el compañero Baglivo como primer candidato a la Junta. Bien, ¿ambas la llevan a usted como candidato a la Intendencia? Ambas listas, seguro, no. Quien habla es el candidato a la Intendencia. Thank you.
my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. Somos tal vez en términos promedio del país más envejecido. Veremos. ¿Tienes confianza? Yo tengo confianza y el deber de una lucha, una lucha que es larga, que lleva tiempo, y una posición, milagros nadie puede hacer. Pero yo obviamente tengo una administración frente amplista, sin hacer milagro, siempre va a tratar de contribuir en los medios objetivos que tiene, inclinar un poco la balanza más a favor de aquellos sectores que están más desfavorecidos por la vida en el marco de la sociedad. Esa es la diferencia de esencialidad que existe en esta discusión. Pero de todas maneras, los episodios concretos de lo que pasa en Paysandú no me corresponde hablarlo a mí. Sería un chiste de mal gusto que yo venga de coso para decirle que hacer esto y esto y esto. No. Tengo una opinión de sentido general y de respaldo a los candidatos del frente. Pero después el debate de las cosas concretas le corresponde a la gente de Paysandú, es evidente. Usted, disculpe, buenas tardes. Eso del chiste de venir a hacer un chiste, si usted dice que hay que hacer esto y esto, se refiere también un poco a la posición que tuvo el senador Jorge Larrañaga de venir a. No. Yo ni sé lo que dijo Larrañaga. La verdad, no tengo ni idea de lo que decimos. Da prudencia, porque nosotros además venimos haciendo que somos coherentes con una prédica que tuvimos desde que tomamos el camino hacia el 10 de mayo. En el sentido del respeto hacia el adversario, tomando en cuenta nada más que la realidad. Nosotros lo que nos hemos dedicado a observar qué es lo que ocurre en los hechos. Es más, hemos tenido algunos programas de televisión donde mostramos qué es lo que ocurre, y nada más. La gente define y decide. Y yo creo que ese es el mejor camino, porque en realidad los votantes del Partido Nacional, votantes del Partido Popular, independientes de esta Asamblea Popular, pero fundamentalmente los dos partidos tradicionales, los votantes no tienen la culpa de los dirigentes que puedan tener, no tienen, y por lo tanto nosotros el mayor respeto hacia ellos, y por supuesto las puertas totalmente abiertas para que puedan estar con nosotros. Buenas noches, compañeros. Nuevamente nos encontramos emocionados. Procuramos obtener el tercer gobierno nacional con mayoría parlamentaria y lo logramos, compañeros. Nuestro sector obtendrá la diputación y también lo logramos. Decidimos como organización que la mejor forma de aportar al otro objetivo que nos hemos planteado, que es recuperar la intendencia de Paysandú, era poner al mejor compañero que tiene nuestra organización, que es J. Domínguez. Paulatinamente llevando
claramente el sentido de la unidad en la práctica los tres candidatos del departamento. Y no le crean que es fácil, no se crean que es fácil, porque a veces nuestros propios compañeros dicen, pero mirá, no, por favor, miremos las cosas como hay que verlas. Primero la intendencia del frente, compañero. Así que a seguir con eso que pedía Cecilia, un poquito más, y estamos en triunfo del frente. Paisandú, no mires atrás, juntos con Jota nos vamos por más. Cambia Paisandú, no mires atrás, juntos con Jota nos vamos por más. Cambia Paisandú, no mires atrás, juntos con Jota nos vamos por más. Cambia Paisandú. Salud, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Hoy este programa es un programa casi, podríamos decir, especial, porque comenzamos en estos días el camino final hacia la victoria, el camino final hacia obtener la intendencia departamental por el Frente Amplio. Y hoy, además, me acompañan dos queridas compañeras entrañables, que son las que están trabajando conmigo, pero además vamos a seguir trabajando en esta tarea que estamos planteándole a ustedes. Es nada menos que la compañera Cecilia Botino, que es nuestra diputada del departamento por el Frente Amplio, y Silvia Belvisi, que es la que casi seguro que va a ser nuestra secretaria en la intendencia departamental. Y queremos atender a los fenómenos de la gestión de una manera que indudablemente tiene que ser otra, tiene que ser la mejor gestión que pueda obtener el Frente Amplio. Desde las calles, del servicio de saneamiento, la barométrica, lo que ustedes le quieran poner, que le digo a la gente siempre, no es que andemos mendigando que nos hagan las cosas. Es un deber de cada uno de nosotros exigir que el gobierno de turno, que las alcaldías, que el municipio, que los concejales, que los demás vecinos que tienen algún cargo puedan darle ese servicio a todos. Y eso es lo que dignifica a la persona. Por esa presencia, comprometernos, como decía Cecilia, hay mucho para hacer, todavía hay mucho para andar. Acá tenemos mucho para recorrer en Guichón, en los barrios, junto con los compañeros, con los demás compañeros candidatos a alcalde del Frente, con un programa común. Pasaron cosas hermosas, pasan cosas hermosas todos los días y en cada momento, en todos los barrios, y las noticias no las publican, no publican los eventos solidarios que hay, no publican lo que hace un vecino para el otro vecino, no publican lo que un maestro, cómo está enseñando ese maestro a sus alumnos, esas cosas no las publican. Entonces, si publicáramos realmente lo positivo que hay en un país, verían que este país está creciendo. Entonces, porque lo negativo es mínimo. Además hay una lógica física. Si la mayor parte de las cosas fueran malas, el país estaría destruido, totalmente destruido, el mundo estaría destruido. ¿Por qué no está destruido el mundo? Porque la mayor parte de las cosas que pasan en el planeta son buenas, si no estaría destruido. Es una lógica física esa, funciona así, ¿no? Funciona así, es tan sencillo esto, tan sencillo, tan lógico. Y luego se me ocurrió el tema de la discoteca. Me gusta mucho la música y
bueno, y quería, yo tocaba la guitarra en aquellos tiempos también, y él, y quise hacer una discoteca. Y bueno, empecé a buscar gente amiga que me ayudó, entre ellos el que me ayudó mucho fue Aníbal Cushman, el gringo, y su hermano Ariel, y sus padres también, Don Elías y Doña María, entre todos ellos fue, bueno, mi señora también, que me apoyó, Charito, ¿no?, la madre de mis hijos, y armamos esa discoteca. Queríamos que nuestro pueblo tuviera una discoteca, porque había muchos chicos, como el famoso Parca y eso, que a veces con un equipo en el salón de la Liga de Trabajo pasaban discos y trataban de hacer algo lindo y era hermoso. Yo quería hacer algo más formal, quería una discoteca de verdad, con equipo, con bandejas, con mezcladores, bueno. Y se hizo todo muy casero. Y esa fue la primera discoteca que hubo en Inquichón, que se le puse Realidad 21. Realidad 21, ¿por qué Realidad 21? Y hoy en día te emocionás con eso porque sí, ¿por qué Realidad 21? Porque era una realidad nuestra discoteca, nuestro pueblo, y 21 porque nos queríamos proyectar al siglo próximo. ¿Estamos en el aire o no estamos en el aire? Estamos en el aire. Estamos en el aire. Bueno. Buen día. Adelante. Mirá. Ahora sí, voy a levantarme de la barra. ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Llegaste? ¿Cómo andás, mi amigo? Mirá, el personaje este. ¿Qué haces, Gorbín? Barbudo. Bueno, que no te gusta, sí. Bueno, está bien, si vos querés. Venía 90 kilómetros. Volaba y cargado con 230 kilómetros.